Muy buenos días en esta fresca mañana de martes 25 de octubre. Para mí es un gusto poderles saludar. Para hoy tendremos mucho calor en horas del mediodía, pero también estaremos influenciados por vientos. Para este día tenemos la influencia de un sistema de alta presión, el cual se ubica en la cercanía de Texas. Esta condición permitirá que se generen vientos norte sobre el territorio nacional y de componente noreste. Esta condición es producto de este sistema de alta presión que está asociado al desplazamiento de un frente frío. Y pese a estos vientos, según los expertos, también se podrían presentar lluvias de baja intensidad en horas de la tarde y noche de este martes. Pero es importante mencionar que también vamos a tener humedad proveniente del Mar Caribe hacia nuestro país. En horas de la tarde tendríamos algunas precipitaciones que se van a generar principalmente en la zona norte de nuestro país, estas asociadas a la humedad proveniente del Mar Caribe hacia el territorio salvadoreño. Le deseamos un feliz martes, que lo disfrute mucho y no olvide que con estos cambios de clima debe cuidarse más. Y recuerde además proteger a los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.